Empiezo a unir nuestros cuadros. El primer cuadro lo necesitamos completo. El siguiente cuadro lo necesitamos con un lado que no esté terminado. Por ejemplo, aquí apenas inicié lo que es el abanico de la esquina. Inicié desde esta parte para empezar a unir de la esquina. Hacemos una cadenita y vamos a tomar nuestro cuadro para unirlo de la esquina con medio punto. Hacemos una cadena lazada y tejo los tres puntos altos. 2 y 3. Hacemos dos cadenas y vamos a unir. Este es el cuadro que tengo completo. Vamos a unir en este arco con medio punto. Dos cadenas y regresamos al cuadro que está incompleto con medio punto. Dos cadenas y vamos regresando al cuadro completo. Dos cadenas y vuelvo al cuadro incompleto. Dos cadenas y medio punto. Esto lo hacemos hasta llegar a la esquina. Dos cadenas y medio punto. Dos cadenas y medio punto. Cadenas y medio punto, dos cadenas y medio punto, dos cadenas, lazada, regresamos a la esquina y hacemos tres puntos altos. Una cadenita y unimos de la esquina, una cadenita y regreso a la esquina para terminar nuestro cuadro. Cada arco los tejí con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con punto deslizado y aquí cortamos dejando un pedacito para poder esconder bien detrás de los abanicos. Seguimos trabajando más cuadros para unirlos. Es muy sencilla la unión. El siguiente cuadro igual, vemos de cuántos lados, vamos a hacerlo igual, unimos aquí y al llegar a esta parte lo vamos a unir de la esquinita aquí del centro donde unimos los dos abanicos y terminamos nuestro cuadro. El siguiente cuadrito que unamos aquí, pues vamos a ver que tenemos que unirlo de este lado y del cuadro que unamos aquí de este lado. Para unir el tercero, empecé la última vuelta en esta esquina, trabajé. Al llegar a esta esquina uní, igual que unimos el segundo cuadro. Y aquí lo único que vamos a hacer es terminar el cuadrito. Lazada, hacemos aquí tres puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos una cadenita que vamos a unir con medio punto aquí donde tenemos la cadenita que hicimos para unir al otro cuadro. Y hacemos medio punto, una cadena lazada, regreso a la esquina, hacemos los tres puntos altos. Y terminamos nuestro cuadrito. Unimos aquí y escondemos muy bien nuestro hilo. Vamos a unir el cuadrito número 4. Les muestro que empecé la última vuelta en esta esquina.
Vamos a unir en esta parte. Lo vamos a unir así como unimos el segundo y el tercero. Y al momento de llegar aquí, regreso con ustedes. Se une exactamente igual, por eso es muy sencillo, muy fácil. Bueno, miren aquí, únicamente hacemos una cadena. Y debemos dejar esta esquina, esta y esta otra para poderla unir aquí. Aquí al momento de terminar todos estos lados, cerramos la vuelta del cuadrito. Aquí hacemos una cadena y unimos con medio punto. Una cadena y tejo los tres puntos altos. Dos cadenas y unimos con medio punto. Dos cadenas y medio punto. Dos cadenas, medio punto. Dos cadenas, medio punto. Dos cadenas, medio punto. Pues les muestro, vean qué bonito. Vamos a unir exactamente aquí. Ya llegué a la esquina del cuadrito, hice los tres puntos altos y voy a hacer una cadenita. Y la vamos a unir con medio punto. Una cadenita lazada y hago los tres puntos altos. Dos cadenas y las vamos a unir en este cuadrito. Dos cadenas y unimos. Cuando ya tengamos planchado, con pasando vapor, se va a ver mucho mejor. Continuamos así, terminamos la esquina y cerramos en esta parte. Y así es como nos quedan las uniones. Vean qué bonito queda en el centro y qué bonito se ve combinado. Está muy bonita para hacer una blusa o un chaleco. También un mantel. Imagínense que trabajen un mantel y le pongan florecitas amarillas y lo demás lo hagan blanco o en color cafecito. Les va a quedar muy hermoso. Nos vemos en otro video. Si más adelante termino algún chaleco o algún camino de mesa o alguna blusa, ya les subo cómo trabajarle alguna orilla. En caso que se decidan hacer algún mantel o algún proyecto para que tengan ustedes una orillita. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.